tocando con la mano. Y si durante la exposición desean hacer alguna, solicitan una ampliación o alguna, un comentario, lo pueden hacer en el chat, que el compañero César Vázquez los va a seguir y va a responder inmediatamente, ¿no? Así que, compañeros, agradeceré que apaguen los audios, por favor. Buenas noches, compañero Galarza, ¿cómo está usted? El compañero Casalino, ¿podría apagar su audio, por favor? Y el compañero Marcelo Rodríguez. Yo no. Yo tengo teléfono. Por eso, apague yo el audio. Yo no tengo cómo apagar nada. Bien, compañero. Okay. ¿Cómo? Perfecto. Está bien, compañero, no hay problema. Ok. Vale. Continuando con la programación por la Semana de la Fraternidad, Comando Nacional de Acción, presento hoy día al compañero César Vázquez Bazán, quien va a exponer sobre el Congreso Económico Nacional, una histórica propuesta prista. Compañero César Vázquez, cuando usted guste. Muchas gracias. En primer lugar, gracias al compañero Jesús Guzmán y a los compañeros miembros de este comando, coordinado fundamentalmente por el compañero Jesús Guzmán y Héctor Alba, por esta invitación para conversar sobre nuestras cosas, nuestros puntos programáticos, nuestras grandes ideas, que hay muchos todavía que creen que están ya desfasados y que no tienen ninguna actualidad. Entonces, en esta semana de exposiciones y discusiones e intercambios por el aniversario del nacimiento del jefe del partido, me encargó el compañero Héctor Alba que hiciera una pequeña presentación sobre el Congreso Económico Nacional. Entonces, yo le he proporcionado al compañero Héctor Alba tres archivos, ¿no? Esos archivos, y no sé si puedo compartir la pantalla. ¿Me, sí, podrías, un momento. ¿Me podrías autorizar, por favor? Papas fritas. ¿Me tienes que papas fritas, Paul? Me parece ser que algo está funcionando mal por mi lado. Bueno, mientras se logra esta coordinación para poder compartir la pantalla, lo que deseo decirles es que el compañero Héctor Alba tiene tres archivos en PDF que creo que son tres temas fundamentales sobre el Congreso Económico, que deben servir como materiales, para nuestra conversación de hoy. Disculpe, compañero Vázquez, perdón, había que pasarle el shirt simplemente, ¿no? ¿O tengo que hacerlo como administrador de la asamblea? No, yo no, cuando yo aprieto en el share screen, en el compartir pantalla, hay un mensaje que me indica que el anfitrión no permite el compartir pantallas. No, perdón. Ya, voy a poner usted como administrador de la asamblea, entonces. Ya. Bueno, mientras logras resolver estos entramados de la tecnología, les conversaba, compañeros, que los tres archivos son los siguientes. El primero de ellos es el Estado antiimperialista. Es decir, el Congreso Económico Nacional no es una propuesta individual, única, específica. Muy por el contrario, el Congreso Económico Nacional forma parte de la estructura ideológica del APRA y de la estructura ideológica del Partido Aprista. Es decir, yo diría que no se puede comprender la idea del Congreso Económico si es que no se recuerda los principios fundamentales del Estado antiimperialista. Segundo archivo que estoy compartiendo y que Héctor seguramente ya ha puesto en sus manos o lo hará en las próximas horas, es
un pequeño documento sobre el Congreso Económico Nacional, que es un trabajo que se viene haciendo desde el año desde fines de los años 70, y que ahora existe en este archivo que le he pasado a Héctor. Es un documento donde está básicamente descrito qué es el Congreso Económico Nacional, su conformación, sus objetivos, etc. Y el tercer documento, en el cual quisiera incidir mucho el día de hoy, es el Plan de Acción Inmediata, también conocido como Programa Mínimo del Partido Aprista Peruano. Entonces, si bien el Estado antiimperialista proporciona el marco estructural en el cual se puede entender la propuesta del Congreso Económico, la política del día a día, en el momento en que surge el Congreso Económico o en el momento que se discute el Congreso Económico, está muy, muy íntimamente vinculado con nuestro programa mínimo. Ahora, al revisar el programa mínimo, compañeros, vamos a encontrar que por lo menos, ¿sí?, por lo menos hay unos 20 puntos del programa mínimo que están allí vírgenes, que nadie los ha tocado, y 20 puntos de los cuales inclusive muchos de nosotros nos hemos olvidado, y que al revisarlos, compañeros, deben hacernos pensar en realmente la inteligencia, ¿no?, y la prospección que tuvieron los fundadores del partido para crear todo este tinglado de ideas y de propuestas en este programa mínimo. Entonces, el Estado antiimperialista es la teoría marco en la cual se encaja la idea del Congreso Económico, y el Congreso Económico, para entenderlo en el momento en que nace, en el momento en que se desarrolla, hay que recordar el programa mínimo del Partido Aprista, ¿no? Esos son los tres grandes puntos, que va a tener mi presentación, y también no se preocupen en tomar notas, porque esos archivos existen, ¿no? Y en cualquier momento ustedes van a poder tener acceso a ellos, si así lo creen conveniente, ¿no? Muy bien, voy a tratar de compartir otra vez mi pantalla. Ahora sí, parece que puedo compartir mi pantalla y voy a arrancar con la idea del Estado antiimperialista. Vamos a ver, ¿pueden ver ustedes esta pantalla sobre el Estado antiimperialista? Ok, vamos a ver. Compañeros, ¿pueden ustedes ver esta pantalla sobre el Estado antiimperialista? Sí, compañero. ¿Sí? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Correcto, muchas gracias. Este es el primer documento, ¿no? La gran tesis del Estado antiimperialista que diseñó Ayala Torre y que básicamente es la columna vertebral de la PRISMA, ¿no? Entonces, el Estado antiimperialista puede resumirse en tres grandes propuestas. Una propuesta de una nueva economía en el cual el Estado tendría que tener un papel director, en el cual tendrían que transformarse progresivamente las relaciones de propiedad. ¿Se acuerdan ustedes en lo que Ayala Torre llamaba un capitalismo de Estado en permanente transición? Y ideas como la necesidad de industrializar el país, y una idea que es fundamental en todo movimiento revolucionario, que es la supresión de la explotación del hombre, ¿no? Dentro de la nueva economía, dentro de la propuesta de la nueva economía del Estado antiimperialista, hay que recordar eso, ¿no? El papel director que tiene el Estado, la transformación de las relaciones de propiedad bajo la dirección del Estado antiimperialista, lo que llamaba Ayala Torre una especie de capitalismo de Estado. La industrialización del país y no olvidar la supresión de la explotación del hombre por el hombre. Sobre esos temas de la nueva economía, en este momento nosotros no nos vamos a detener, ya son temas que los hemos tratado anteriormente o los podemos volver a tratar, pero sí nosotros debemos ir al tema de la nueva democracia, porque la propuesta del Estado antiimperialista incluye una propuesta de nueva democracia, en donde podríamos resumir los siguientes puntos. Se produce una clara, nítida y constructiva crítica a la democracia formal por parte del APRA y ahí en la Torre.
se levanta la idea de la República de Trabajadores, sobre todo en los años 30, se plantea la idea de la democracia funcional y la idea también del regionalismo económico, ¿no? Ese es, de la tesis del Estado antiimperialista, ese es el punto en el cual más me voy a centrar en este momento, ¿no? Y el tercer pilar del Estado antiimperialista es una nueva estructura del Estado. Como consecuencia de la tesis de la nueva economía y la nueva democracia, se hace necesario crear una nueva estructura para el Estado. Y esa estructura es lo que ahí en la Torre los capitalistas fundadores llamaban el sistema funcional, es decir, un sistema en el cual primase la representación de los trabajadores según las categorías del trabajo. Muy bien, no nos vamos tampoco en esta exposición sobre el engranaje del Congreso Económico dentro del marco del Estado antiimperialista. No nos vamos a detener mucho sobre la nueva estructura del Estado, pero sí tenemos que decir de que es fundamental la idea de una representación funcional, es decir, de una representación de los ciudadanos, sobre todo como trabajadores. Perdón. Entonces, veamos resumido esto en un cuadro. El Estado antiimperialista, que es un Estado de defensa frente al imperialismo, es un Estado en transición hacia un socialismo que llegará algún día. Ese Estado antiimperialista tiene tres grandes características: genera una nueva economía, genera una nueva democracia, genera una nueva estructura del Estado, que es el sistema funcional. Y dentro de este Estado antiimperialista, como les había adelantado, compañeros, lo que más nos interesa en este momento para conversar sobre el Congreso Económico es la idea de la nueva democracia. Entonces, hubiera querido poder hacer la presentación sin necesidad de leer, compañeros, pero creo que es necesario leerlo, ¿no? Porque para no perder ningún detalle de lo que hicieron los apristas al fundar el partido, ¿no? La nueva democracia. En el Estado antiimperialista regiría a cabalidad una nueva democracia. Ahí la Torre la formuló, formuló serios reparos a la democracia formal y planteó la necesidad de implantar una república de trabajadores cuyo régimen político sería el de una forma clasista, democracia funcional. ¿Se acordarán, compañeros? Ese es lo que hemos leído en el antiimperialismo y en la. Ahora, recordemos la crítica a la democracia formal, que es algo muy importante porque el día de hoy vemos a muchos que se dicen apristas pero que no comparten esta crítica a la democracia formal. Desde sus orígenes, el APRA expresó insatisfacción respecto a la democracia formal, aquella limitada a un sentido estrictamente jurídico, a la que calificó como inefectiva y deficiente. El partido aprista así lo afirmó en su manifiesto de febrero del año 32. La democracia pura, liberal, exclusivamente política, es la que caracteriza a los estados en los que solamente se vela por la igualdad nominal de los hombres ante la ley, movidos por un gracioso ideal de la libertad individual. Por supuesto que nosotros, y nacional, por supuesto que nosotros decimos eso hoy día en la organización comunista, ¿no? Sin embargo, la constatación fue más allá al reconocer el aprovechamiento que de tal democracia hacían las clases explotadoras. Una tesis tan absurda como la del sufragio universal, tal como se practica en la mayoría de nuestros pueblos, resulta siempre en beneficio único para la clase y grupos oligárquicos dominantes. Veamos lo que tenemos el día de hoy en el país, ¿no? Es decir, ¿no? Es increíble, pero tenemos, por ejemplo, un Congreso en el que los grupos oligárquicos dominantes siguen dominando. Manuel Seoane complementó la aseveración haciendo explícitas algunas de las causales que viciaban no tanto la forma, sino más bien el fondo de los procesos electorales. El cachorro, con su aguda expresividad, los llamó factores y resortes. La democracia cuantitativa, que se apoya en el individuo tomándolo como cifra, permite la presencia y el ejercicio de una serie de resortes que tienen a constreñir la acción de las clases trabajadoras. En efecto, se moviliza por los conservadores y en su favor el peso de la cultura, llámese hábito o tradición, el peso de la prensa, de esa prensa que manipula la opinión pública, que lo vemos todos los días, que está generalmente en manos del gran capitalismo, y el dinero que se reparte a manos llenas en las campañas electorales, aunque después se esconda en el fondo de los bolsillos. Todos son factores y resortes que inclinan casi siempre a la victoria electoral cuantitativa,
en contra de los intereses de las clases trabajadoras, a pesar de que esas son mayoría, ¿no? Este es Seoane, año 30, y nosotros tenemos que, Seoane nos está describiendo lo que está viviendo el Perú 90 años después. Pero debe notarse que la crítica desarrollada a la democracia formal no llevó al APRA a rechazar el sistema democrático. Manuel Seoane nuevamente abordaría el problema. No ha fracasado precisamente la democracia. Lo que ha fracasado, según lo prueba la experiencia universal, es el sistema representativo utilizado actualmente por la mayor parte de las democracias. A nosotros nos consta, compañeros, que prácticamente en el Congreso actual no hay representantes de las clases trabajadoras. Hay cualquiera, existe cualquier cosa ahí adentro, pero los representantes de las clases trabajadoras no existen. Adicionalmente, en textos como La verdad del aprismo en el año 40 y los discursos de los días de la fraternidad en el 74 y 76, Haya de la Torre calificó a la democracia practicada en el Perú como democracia burguesa, democracia clasista de tipo británico-francés, democracia decimonónica, democracia de número, democracia oligárquica, civilista, clásica, falsificada, burlada y comercial. De acuerdo con Víctor Raúl, las razones del fracaso de la democracia tradicional radican en que la teórica igualdad de los hombres ante la ley no ha bastado para superar la inequidad social, consecuencia de las diferencias de los hombres ante la economía. De ahí la exigencia de construir la nueva democracia funcional. Constituimos la expresión política de las clases trabajadoras integradas en un partido. Estas clases consideran que sus propósitos reivindicatorios de carácter económico no han podido ser canalizados a través de la democracia actual. Luego viene un planteamiento acerca de levantar la República de Trabajadores, del cual voy a resumir, compañeros, la idea de que la hegemonía en el modelo aprista es la hegemonía del trabajo, la hegemonía de los trabajadores. Si no, tendríamos pues la República de Capitalistas, ¿no? Es la República de Trabajadores en la que hay capitalistas, pero la hegemonía, el poder político, lo desempeña o lo mantiene la clase trabajadora. La democracia funcional, además, es otro planteamiento que surge en este momento. Dentro de la concepción aprista se entiende que todo proceso de cambio social verdadero exige el requisito de la intervención de las masas en la gestión de los asuntos vitales de la nación. Este es justamente uno de los indicadores más diáfanos del carácter revolucionario del esfuerzo de transformación. A fin de viabilizar esta participación, el aprismo postuló la tesis de la democracia funcional. Ella debería regir el devenir del Estado antiimperialista. Categoría básica de su propuesta política, piedra angular de la vida del Estado, la democracia funcional fue diseñada teniendo como referente la visión materialista de la historia, la crítica de la democracia formal y la defensa del ideal de la República de Trabajadores. En la terminología aprista, fue llamada de distintas maneras. Entre ellas se pueden señalar la de forma clasista de democracia funcional o económica, democracia funcional basada en las categorías del trabajo, ambas menciones en el antiimperialismo y el APRA, democracia económica, democracia social o funcional de izquierda y democracia verdadera, estas últimas menciones de política aprista. La democracia funcional se define como el régimen de participación política del nuevo Estado, en el cual el poder será detentado por las clases explotadas, es decir, los trabajadores manuales intelectuales. El objetivo de la democracia funcional es alcanzar la justicia social con libertad, conceptos inseparables para el aprismo, asegurando la participación del trabajador en la vida del Estado de acuerdo con su función personal y colectiva en la economía nacional. ¿No? Haya de la Torre reiteraría en el Día de la Fraternidad del año 74. Por eso es que nosotros queremos democracia y queremos que la democracia se reforme también. Queremos darle a la democracia un sentido nuevo, sacarla del estatismo tradicional de democracia clasista u oligárquica, que es la democracia que tenemos el día de hoy, una democracia neoliberal, civilista, como la llamamos nosotros desde que el partido se fundó. No, claro, el día de hoy el término civilista seguramente solo es conocido bien por los estudiantes de sociología o historia, o bien por aquellos que ya pasamos los 40 o 50 años, ¿no? Pero las generaciones nuevas no conocen que el civilismo representó pues la organización política de la plutocracia gobernante en el país en el siglo XIX. Nosotros queremos una democracia funcional, económica, social, política, representativa y cooperativa. Queremos una democracia de acción, porque la democracia es originariamente un movimiento de los pobres,
un movimiento de los desposeídos para conseguir por medios legales todos los derechos a los cuales tienen la posibilidad de alcanzar por los caminos de la justicia. Por eso, compañeros, el día de hoy hay pocos que se acuerdan de ella la Torre, porque imagínense ustedes con esos pensamientos, ¿no? El día de hoy Ayala la Torre sería pues excomulgado y sería perseguido como lo fue en los años 30, ¿no? En el Día de la Fraternidad del año 76, Aya recordó que los zapatistas queremos al mismo tiempo, y es voluntad del partido, que se considere como derecho fundamental del pueblo, que se establezca una verdadera democracia, no la que ellos, los líderes del gobierno militar, tildan de tradicional, sino la que nosotros propusimos del año 31, una democracia activa, dinámica y de veras revolucionaria, que es la democracia de los trabajadores manuales e intelectuales, con pleno derecho a expresar su opinión y su voto. Bien, compañeros, dentro de la teoría del Estado antiimperialista todavía hay algo más que decir, pero las ideas fundamentales están allí, es decir, el Congreso Económico, la democracia funcional, no son planteamientos aislados, son planteamientos que forman parte del tronco ideológico del aprismo, que es son las tesis ideológicas originales del partido, ¿no? Bien. Ahora, con respecto al Congreso Económico, ¿no? Podríamos nosotros también leer algunas páginas de este documento, ¿no? Y voy a comenzar leyéndolas aquí. La viabilidad del Parlamento funcional unicameral. Bueno, tengo que resumir. En las tesis originales del partido, se preveía que el Parlamento no iba a ser el Parlamento que tenemos el día de hoy electo de la manera que se elegía. Iba a ser un Parlamento funcional, es decir, un Parlamento con representación mayoritaria y hegemónica de los trabajadores, pero con participación del capital y del Estado. O sea, ese era el Parlamento funcional. Y el Parlamento funcional era unicameral. ¿Por qué? Para buscar la aceleración en la toma de decisiones. Entonces, esa era la idea original. Pero esa idea original chocó contra muchos inconvenientes. Entonces, aquí decimos, comprender a cabalidad la iniciativa del Congreso Económico implica reconocer la importancia del Parlamento funcional unicameral en la estructura del nuevo Estado antiimperialista. En la teoría aprista, el futuro Estado antiimperialista debería contar con un régimen de organización funcional, tecnificado y con presencia mayoritaria de las clases trabajadoras, ¿no? Ustedes ya se podrán imaginar. Pongan eso en el ambiente del día de hoy, Dios santo, ya se pueden imaginar el violento conflicto social que existiría en el país si es que se diera esto, ¿no? Una consecuencia lógica de esta preferencia sería la estructuración funcional unicameral del Parlamento Nacional. Seoane hizo explícita esta forma de pensar y dijo, nosotros propugnamos el sistema funcional, no una institución funcional. O sea, Seoane está diciendo, propugnamos el sistema funcional, pero este sistema funcional implica parlamento funcional, implica municipios funcionales, implica una presencia funcional en una serie de organismos del Estado en que se tienen que tomar decisiones. Heysen también expresó, el parlamento para nosotros es simplemente una tribuna de propaganda y de labor constructiva. Simplemente esto. Por eso aquí defendemos el parlamento funcional, pero no aceptamos el parlamento civilista, ¿no? No obstante, los fundadores del aprismo reconocieron que por razones de viabilidad política podría tomar mucho tiempo la instauración de la arquitectura funcional del Estado. Entonces, en el manifiesto del año de febrero del 32 ya se puede ver esto, ¿no? Se decía allí, hacia el municipio y el parlamento funcionales se orientaría sin violenta soluciones de continuidad la nueva organización del Estado, metodizando científicamente su aplicación sin temor a rectificarla o aplazarla cada vez que la realidad regional o nacional lo imponga. Es decir, aquí ya hay claramente un planteamiento reformista de largo plazo y que reconoce la violenta oposición a estas ideas que existían en los años 30, 31, 32. De contar con viabilidad política, el aprismo crearía el Parlamento Funcional Unicameral, ¿no? Con este esquema organizativo en marcha, si es que hubiera solo un Parlamento Funcional Unicameral, no tendría por qué existir el Congreso Económico, cuarto poder del Estado, en razón a que el Parlamento Funcional Unicameral cumpliría esas funciones a cabalidad.
no necesitando de instituciones de transición que hagan sus veces con otra denominación. En cambio, el Congreso Económico, teniendo un Parlamento funcional unicameral, tendría que regir como un ente dedicado a la investigación, como una mesa redonda, como una entidad de carácter temporal, ¿no? El aprismo sabía que no se podía delinear ningún plan de organización de la producción, distribución y consumo de la riqueza nacional si que previamente no se investigaba a fondo la realidad económica del país. Esa tarea era irrealizable porque no existía el aparato estatal para poder cumplirla, ¿no? De no ser factible el establecimiento del Parlamento funcional unicameral, porque inmediatamente ya se imaginan, tanto la derecha como los comunistas dirían, eso es fascismo, compañero, ¿no? Eso es fascismo, eso no es democracia, es fascismo. El aprismo, en tanto partido democrático, se vería obligado a apoyar el funcionamiento de un Congreso de representatividad tradicional. Mientras se lograra el apoyo mayoritario para la tesis de la democracia funcional, el aprismo prestaría su colaboración a la democracia formal como manera de cerrar paso a dictaduras violadoras de derechos humanos. Pero la organización del Parlamento clásico también tiene sus dilemas. Uno de ellos es el del número de cámaras que debería conformarlo. El aprismo se inclinó por el sistema unicameral, aduciendo razones de rapidez, eficacia en la toma de decisiones y economía. Este Parlamento sería el mal menor, mal por ser formal, ¿no? Y no funcional, y menor por ser unicameral y no bicameral. Así lo expresó Seoane en el debate constitucional del 31. Puestos a elegir en este terreno en la realidad, tenemos que pronunciarnos en favor de la Cámara Única. Puestos a elegir entre los sistemas bicameral y unicameral, nos pronunciamos a favor de este, porque es más rápido, porque representa el mal menor y porque significa un gasto menor al Estado y consiguientemente al pueblo que paga los dineros del Estado. Luis Alberto Sánchez votó de manera similar en la constituyente por la unicameralidad y en el futuro la unicameralidad funcional. Estamos en el año 31. ¿No? Al ser, como era de esperarse, los sectores conservadores se opusieron a la unicameralidad. ¿Por qué razón? Pues por la misma que los apristas la defendían. La celeridad unicameral imprescindible para la toma de decisiones en un Estado revolucionario. Víctor Andrés Belaúnde lo confesó en el debate constitucional del 31. Si hubiéramos tenido Cámara Única, habríamos pasado del extremo de parlamentos absolutamente serviles al extremo de parlamentos absolutamente revolucionarios. Y de lo que se trata es de evitar precisamente en la vida política del Perú esos dos extremos. Muy bien, entonces, en este marco es que va surgiendo el Congreso Económico Nacional, ¿no? Y la historia política de este Congreso Económico Nacional es interesante, pero es bastante larga, y la podríamos, no voy a leer todo esto, pero voy a resumir algunas cosas. La historia política del Congreso Económico nace, pues, en el programa mínimo del partido, y esa historia política pasa por el Congreso del año 46, la Asamblea Constituyente del año 79, ¿no? Si queremos resumir cómo veían la derecha, sobre todo el Congreso Económico, la derecha entendía que el Congreso Económico era un caballo de Troya con el cual los apristas podrían pasar sus iniciativas revolucionarias, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los antecedentes históricos del Congreso Económico? El Congreso Económico Nacional reconoce como lejano inspirador al Consejo Económico Alemán, creado al inicio de la Primera República e incorporado en la Constitución Democrática de Weimar, promulgada el 11 de agosto de 1919. Esta Carta Magna, de avanzada orientación para su espacio, tiempo, consagró conquistas laborales y derechos democráticos para los trabajadores. Dentro de su contexto debería entenderse la institucionalización de un Consejo Económico, una medida de emergencia en medio de las difíciles circunstancias materiales de Alemania, cuya economía había sido arrasada al fin de la Primera Guerra Mundial. El Consejo Económico buscaba reconstruir la economía germana a través de una serie de medidas concertadas entre las partes, las cuales incluían la conquista de la jornada laboral de las 8 horas, la cogestión empresarial con la participación de los consejos obreros, y la fijación conjunta de condiciones salariales y de trabajo
a través del establecimiento de convenciones colectivas entre las organizaciones laborales y patronales. Es bastante claro que ahí la Torre toma la idea de Alemania, ¿no? Y acá se puede ver que este espíritu de la negociación, del sindicato, ahí la Torre creía mucho en el rol de los sindicatos, ¿no? Está presente. El Consejo Económico, integrado por representantes de obreros y campesinos, se desenvolvería en una atmósfera democrática, dentro de la cual se aseguraba a los ciudadanos las libertades políticas, ¿no? A nivel nacional y regional, el Consejo Económico comenzó a funcionar provisionalmente en el año 20, en medio de una coyuntura política y económica conflictiva e inestable, signada por las huelgas y paros y el simultáneo ascenso del nacionalsocialismo hitleriano, ¿no? Llegado este al poder, cayó la República de Weimar, se disolvió el Consejo Económico y se derogaron los dispositivos legales que otorgaron a la clase trabajadora el derecho de cogestión. De ahí pasamos al Congreso Económico en el Congreso Constituyente del año 31. Desde fines del año 30 se venía insistiendo en los medios políticos de Lima sobre el llamado a una constituyente. La Junta de Gobierno de Sánchez Cerro llegó a dar una convocatoria para tal fin, y entrevistado sobre esa convocatoria, Haya de la Torre declaró lo siguiente a la prensa: tan interesante como una constituyente es para nuestro partido la convocatoria previa o simultánea de un Congreso Nacional de Economía. El proyecto de este Congreso lo hemos estudiado durante varios años. Hay que evitar los males del 19, repitiendo las escenas de una constituyente de abogados, de legalistas, de teóricos que repiten cursos franceses traducidos de derecho constitucional. El Congreso Nacional de Economía ha de ser la base realista de la constituyente, ¿no? O sea, del Parlamento político. Aclarando las tareas que desempeñaría el Congreso Económico, Víctor Raúl afirmó: el Congreso Nacional de Economía no discutirá temas vagos, los discursos de los tribunos están de más, se discutirán problemas relacionados con la producción y el reparto de la riqueza nacional. Ahí el autor utilizó la palabra reparto, los economistas usamos la palabra la distribución de la riqueza y el ingreso. Pero, compañeros, poner en debate la distribución o el reparto de la riqueza nacional es poner en debate quién tiene la hegemonía en el gobierno, ¿no? Como ustedes pueden ver, en el Perú, por ejemplo, ni siquiera ya se habla ahora de un impuesto a los superricos, ya ni siquiera se habla de eso. Se discutirán técnicamente todos los grandes problemas económicos, sus conclusiones pasarán a la constituyente, o sea, al Parlamento político, para su aplicación política, y sin esta asamblea especializada en la discusión de los problemas económicos no será posible obtener una carta fundamental que sirva para reconstruir al Estado. Adicionalmente, Haya explicó algunas de las competencias del Congreso, del Congreso Económico, y esto es lo que también ustedes con todo detalle van a poder encontrar en este documento que el compañero doctor Alba les va a distribuir. Muy bien, la célula parlamentaria aprista, como ustedes saben, solamente pudo estar en el Congreso 75 días porque fue desaforada y fueron detenidos los compañeros. Solamente funcionó la célula parlamentaria entre el 8 de diciembre del año 31 y el 20 de febrero del año 32. Mientras desempeñó su función parlamentaria, la célula parlamentaria cumplió con defender las tesis programáticas de la PRI, ¿no? Desafortunadamente, el Congreso Económico Nacional no fue aprobado en la constituyente de ese año, pero la idea definitivamente tenía atractivo, y tenía tanto atractivo que la Constitución del año 33 aceptó la creación de un Consejo Nacional de Economía, pero un Consejo Nacional de Economía, ¿no?, integrado por 45 miembros, 30 electos por sufragio directo y 15 de origen funcional, y de los 15 de origen funcional, solamente cinco serían representantes de los trabajadores. O sea, evidentemente eso no era un Congreso Económico con hegemonía de las clases trabajadoras, ¿no? Como quiera que este organismo sería un Senado mixto y no un Senado funcional, Seoane se opuso al proyecto de Belaunde, al cual calificó de caricatura del sistema funcional y de parche nuevo sobre un sistema viejo, ¿no?
Seoane, por ejemplo, mencionó la ridícula proporción que tendrían 5 representantes de las clases trabajadoras en un organismo de 45 individuos. Definitivamente no pasó el Congreso Económico, y de allí en el año 31-32, y de ahí tenemos que pasar al gobierno del Frente Democrático Nacional. Para entender lo que pasó allí, compañeros, por favor vean ustedes cuál era la estructura y la membresía del Congreso que fue electo en el año 45. Si bien es cierto, el Frente Democrático Nacional tenía 74 diputados, de los cuales 58 eran apristas y tenía una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En el Senado la cosa era distinta. El Senado solamente había 20 senadores del APRA sobre un total de 46. ¿No? O sea que la situación allí estaba, era muy difícil, ¿no? Durante el gobierno del Frente Democrático Nacional, el APRISMO presentó una serie de iniciativas parlamentarias. En marzo del año 46 propuso la creación del Congreso Económico Nacional con carácter consultivo. O sea, imagínense a lo que se había llegado con la finalidad de hacer pasar la idea que era, no era aceptada ni por la derecha ni por la extrema izquierda, ¿no? El proyecto de ley fue sustentado en la Cámara de Diputados por Carlos Manuel Cox a nombre de la CPA. Fue aprobado en diputados el 4 de junio del año 46, remitido al Senado, pero en la Cámara Alta no fue aprobado, ¿no? Ese fue una de las razones del ausentismo, ¿no? Bloquear iniciativas como la del Congreso Económico Nacional. Y recuerden, compañeros, que el ausentismo en esa sesión parlamentaria fue desde el 28 de julio del año 47 hasta octubre del año 48. O sea, prácticamente fue el caldo de cultivo que fue preparando el golpe de Estado de Odría en octubre del año 48. El 7 de septiembre del año 46, y esto es importante porque aquí viene la famosa cita de la Torre, que es la cita preferida de los oligarcas y pro-derechistas del Perú. El 7 de septiembre del año 46, al iniciarse el segundo año de la experiencia del Frente Democrático, Haya de la Torre denunció en un dramático discurso el bloqueo oligárquico al Congreso Económico. Dijo lo siguiente: nuestro modo de ver los problemas del país tiene que estar determinado por aquello que constituye en nosotros el primer imperativo nacional de responder a las necesidades del Perú. Nosotros quisimos comenzar por el principio. Quisimos sentar las bases de la democracia funcional con el Congreso Económico. Sin embargo, la intriga, la incomprensión y la reacción han detenido hasta hoy el proceso del Congreso Económico. Seguramente incomprensión de los sectores de extrema izquierda y la reacción de la derecha. Los obstáculos, los pretextos, los argumentos han sido muchos. Pero lo cierto es que el Congreso Económico no pasa hasta hoy porque la reacción lo está impidiendo. Y así, la realización de aquel lema aprista tan lleno de justicia, y aquí viene la cita, no queremos quitarle la riqueza a quien la tiene, sino crearla para el que no la tiene, se encuentra obstaculizado y obstruido. Y esto es lo que no dicen el día de hoy los que citan este texto de Haya. Se encuentra obstaculizado y obstruido porque los que tienen la riqueza no quieren que se cree riqueza para el que no la tiene. La voluntad del aprismo ha sido echar las bases de un Perú nuevo, dejar a los otros con su dinero para crear una nueva fortuna para los pobres. Sin embargo, parece que hubiera una especie de provocación, porque los que han comido mucho no han dejado ni dejan comer a los que nada tienen, ¿no? Así se perdió la iniciativa en el año 46, y algo anecdótico, que es interesante de todas maneras, es recordar que en el año 46 uno de los defensores fue el diputado Fernando Belaúnde Terry, uno de los defensores de la idea del Congreso Económico Nacional. Este es un recorte de la tribuna el 26 de mayo de 1946. Muy bien, ¿y qué pasó durante el gobierno de Acción Popular 63-68? En el año 67, el compañero Carlos Alberto Izaguirre
presentó un proyecto al respecto, pero este proyecto fue finalmente encarpetado y el dictamen del CEN, del Congreso Económico, permaneció en esa instancia legislativa cerca de un año. Allí lo sorprendió el golpe de Estado el 3 de octubre de 68. Durante el gobierno militar del año 68 y 75, y durante esos años, los sectores dirigentes de ese gobierno anunciaron teorías originales e inéditas, supuestamente, en cuanto a democracia, participación y nueva institucionalidad. Fueron elaboradas, supuestamente, por Carlos Delgado, un ex dirigente aprista, que llegó a ser director superior del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, el SINAMOS. En el prólogo de un libro atribuido al general Juan Velasco Alvarado, el funcionario de SINAMOS, Carlos Franco, llamó a Delgado el asesor civil más importante del gobierno revolucionario y el responsable del desarrollo ideopolítico más original del Perú actual. ¿Y a qué se refería? ¿A qué se refería Franco? Esto se puede ver en la comparación entre la democracia funcional planteada por el APRA y la democracia participativa planteada por el gobierno militar. El desarrollo al cual se refería Franco consistió en la puesta en marcha de la democracia participativa, versión de la democracia funcional adaptada a los requerimientos de un gobierno militar carente de respaldo popular. La tesis fue presentada en el lenguaje sociológico latinoamericano utilizado durante los años 70. Rápidamente ahí la Torre detectaría la copia sistemática de los principios teóricos apristas. Así afirmaría con razón: el estado de participación fue enunciado en el programa aprista del año 31 y supone la participación del hombre como ciudadano y como trabajador en la creación de un estado verdaderamente antiimperialista que corresponda a nuestra realidad presente de país dependiente. Se presentan a continuación algunas de las creaciones ideológicas supuestamente del gobierno militar, acompañada de la correspondiente fuente de inspiración aprista. Después de analizar el siguiente cuadro, no es posible sostener que Delgado fuera el responsable del desarrollo ideopolítico más original y creativo del Perú actual. Si Carlos Franco hubiera estudiado a fondo el pensamiento de Ayala Torre respecto del Estado antiimperialista, la democracia funcional y el Congreso Económico, no hubiera efectuado semejante afirmación. Tampoco hubiera incurrido en la ligereza de sostener que la temática de la participación popular y del autogobierno político no constituyeron ejes centrales de la reflexión teórica de Ayala Torre. Y el cuadro es el siguiente, compañeros, ¿no? En el caso del aprista, nosotros hemos dicho siempre que quien gobierna la economía gobierna la política, ¿no? ¿Y qué decía el velasquismo? Sin una base de participación en la economía, no existe posibilidad de participar verdaderamente en la política. Con respecto a la crítica a la democracia formal hecha por Ayala Torre, ¿qué dijo el velasquismo? ¿Cuándo habrá elecciones en el Perú? ¿Se acuerdan de esa mención a la democracia cuantitativa, clásica, decimonónica, etcétera? ¿Cuándo habrá elecciones en el Perú? Elecciones de acuerdo al sistema tradicional, que esperamos que nunca. Habrá elecciones de acuerdo a un nuevo mecanismo que garantice la auténtica representación del pueblo, sin escamoteos, sin estafas políticas, sin intermediación fraudulenta. Es decir, algo de eso tendría que haber en el proyecto del Estado antiimperialista para poder llegar a tener trabajadores en el Congreso. No tendría que efectuarse el pase a un sistema funcional y el pase a un Congreso Económico para realmente tener trabajadores en los órganos de debate político de más alto nivel en el país. El APRA hablaba de la República de Trabajadores y Velasco Alvarado hablaba de la nuestra será una sociedad de masas trabajadoras. Con respecto a la socialización de la riqueza, Velasco decía que esas masas trabajadoras deberían ser dueñas y gestoras de sus medios de producción. Con respecto a la democracia social, Velasco utilizó el mismo término, dentro de una democracia social. Y con respecto al estado de participación, que es justamente un estado con la participación de los trabajadores, Velasco decía que sustente la revolución como participación plena, irreversible y directa. Con respecto a la democracia funcional, Carlos Franco, que fue otro de los teóricos del gobierno militar, dijo lo siguiente: es necesario contribuir a crear una nueva institucionalidad participatoria y verdaderamente democrática. Solo así será posible garantizar auténtica representatividad y auténtica participación. Eso es el propósito del Congreso Económico, compañeros.
Con respecto a los poderes regionales y el poder municipal, en el plano de la organización del Estado se comenzó a plantear la descentralización político-administrativa a través de la creación de las regiones y gobiernos locales con presencia directa de los delegados de las organizaciones sociales con base económica. Esa es justamente la representación de los trabajadores de acuerdo con las categorías del trabajo y los principios de regionalismo que fueron levantados inicialmente por el partido, ¿no? ¿Qué pasó luego en los años 70? Y yo fui testigo de lo que pasó porque estuve asistiendo a esas sesiones como observador, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasó en la Asamblea Constituyente? El PPC con los comunistas se unieron en la Asamblea Constituyente y en una votación que se tuvieron que poner de pie, ¿no? Fue uno de los días más penosos en mi vida, ¿no? Vi por un lado a la derecha y por otro lado a los representantes comunistas votando de pie en contra del Congreso Económico Nacional, ¿no? Entonces, de esa manera se aseguró que no tengamos trabajadores en la representación nacional. Hay otros detalles, compañeros, que aquellos que estén interesados los podrán leer en estos documentos que les he alcanzado. Y solamente quisiera utilizar unos 5 minutos más, compañeros, disculpen la larga demora. Y para decir, bueno, ¿cómo engrana este proyecto del Congreso Económico Nacional con el programa mínimo del partido? Este tercer documento es el programa mínimo del partido. Entonces, quisiera recordar, ¿no?, que el primer punto del programa mínimo era justamente la celebración del Congreso Nacional de Economía con el concurso de todos los productores de la riqueza. Los zapristas utilizábamos esa denominación. Velasco decía, con la participación plena, ¿no?, de todos los agentes económicos y sociales, una cosa de esa. Entonces, el Congreso Económico Nacional está en el primer punto de nuestro programa mínimo, no está en el último punto. Pero además, compañeros, se habla de la necesidad de la creación de un Departamento Nacional de Estadística, cosa que existe el día de hoy, el INEI. Pero, compañeros, el INEI, el día de hoy, es un INEI que no nos sirve. ¿Y por qué no nos sirve? Porque este INEI no hace los estudios que deberían hacerse sobre grandes temas económicos, sociales y demográficos que deberían llevarse a cabo. Por ejemplo, ¿cuáles son los estudios del INEI sobre la distribución del ingreso, sobre la distribución de la propiedad? Silencio, nada, 0.0. Es decir, esos estudios, siendo técnicos, son tremendamente explosivos, porque ustedes imaginan, compañeros, que se saque al debate nacional las cifras de desigualdad, pero no las cifras de cualquier economista o de cualquier sociólogo, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística está controlado por los gobiernos neoliberales y no hace los estudios y los trabajos que debería hacer. Hace muy bellos estudios sobre inflación, pero no hace bellos estudios sobre la evasión tributaria, no presenta estudios sobre la fuga de capitales, no presenta estudios sobre incapitales peruanos en paraísos financieros. Es decir, se habla mucho de atraer la inversión, pero no se dice nada, absolutamente nada, de la fuga de capitales que hace esa inversión años después de haber llegado al Perú. Entonces, muy bien, el Congreso Nacional de Economía está allí, al comienzo. Y el otra arma para la concientización nacional era un INEI, pero un INEI verdadero. No este INEI que tenemos, que solamente se dedica a estudiar la inflación, ¿no?, y otras cosas, pero no toca los temas trascendentales del país, ¿no? En el punto 3, vean ustedes, compañeros, el famoso sistema funcional. El punto 3 de nuestro programa dice: propiciaremos la organización funcional del Parlamento y las municipalidades. Es decir, los trabajadores deben llegar como trabajadores a Parlamento y municipios. Ese es el sistema funcional. Pregunto, ¿los zapristas nos hemos olvidado de esto? Es decir, ya nos olvidamos que nosotros teníamos que cambiar, que reformar las instituciones del Estado.
Por supuesto, en el punto 5 está aquello que fue el gran motivo de la vida de ella en la torre en los años 70 y que nosotros lo hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando ella en la torre todos los días hablaba de la educación gratuita y la educación gratuita y la educación gratuita? Que dicho sea de paso, es un planteamiento de origen marxista que está desde los puntos iniciales de los socialistas de la época de Marx. Declararemos el derecho de todo individuo a ser educado gratuitamente por el Estado, hasta el límite que marquen sus capacidades, ¿no? Es decir, la educación gratuita, punto número 5 de nuestro programa mínimo, ¿no? El día de hoy se habla de la meritocracia. Por supuesto que este será tema para otro debate que deberíamos tener sobre la famosa palabra meritocracia, porque detrás de la meritocracia hay muchos temas, ¿no? Es decir, da lo mismo, ¿no? Un muchacho que va a estudiar al colegio Markham, no proveniente de una familia de ultrarricos, que sabe hablar idiomas extranjeros, que tiene todos los recursos del mundo para estudiar, todos los recursos tecnológicos, ¿no? Que un estudiante, por ejemplo, de un colegio nacional, o más aún, de los campesinos, de los hijos de los campesinos de las zonas rurales. Entonces, claro, cuando hablamos de meritocracia, no hablamos de que esos dos muchachos, el del Markham y el de las zonas rurales, no tienen los mismos recursos para enfrentar la vida, ¿no? Entonces, en el punto 26 de nuestro programa mínimo, compañeros, hablamos ahí de meritocracia sin mencionarla. Dijimos, proveeremos por concurso y serán inamovibles todos los cargos públicos de carácter técnico y reglamentaremos el ascenso en los mismos, creando el escalafón de empleados públicos. Escalafón es una palabra vieja, obsoleta, tradicional, para decir, pues, un escalafón basado en méritos, ¿no? Y que exista en la administración pública. Se habla mucho de la corrupción. Recordemos el punto 32 de nuestro programa mínimo. Dictaremos leyes especiales que garanticen sanción severa, rápida y eficaz para los que delincan en el desempeño de un cargo público, ¿no? El otro día saqué un pequeño clip en Facebook y en Twitter, ¿no? Llamándole la atención a los fiscales, ¿no? Diciendo justicia que tarda no es justicia, ¿no? Es decir, ¿y cuántos años van ya de Odebrecht y no hay nada concreto, ¿no? Y lo mismo pasa con Toledo. Es decir, Toledo parece ser que nunca lo van a traer a Estados Unidos, ¿no? Pero eso también es otro tema. Así que nuestro programa mínimo, que algunos dicen, no, está obsoleto, se tiene allí las bases, y no solamente eso. Leyendo el programa mínimo, nos podemos inspirar para proponer medidas el día de hoy, en el año 2022, ¿no? Pero la línea directriz está allí trazada en nuestro programa mínimo. Por ejemplo, observemos un punto muy importante en economía y finanzas, el punto 36, dice lo siguiente: la investigación de la realidad económica del país permitirá que el Estado apoye decidida y conscientemente el desenvolvimiento de la economía nacional, algo que es imposible en la actual Constitución del 93, porque ustedes saben que en la Constitución del 93 no se pueden hacer, no se puede discriminar entre productor nacional y productor extranjero. Pero bueno, eso es lo que planteábamos nosotros. Y a lo que quiero ir es a la siguiente oración. Dice lo siguiente: la agricultura, la minería, la industria y el comercio nacional gozarán de la cooperación del Estado, si ella es necesaria, en el orden técnico, instrumental y económico, a cambio de pagar esa contribución en acciones. O sea, darle participación accionaria en el capital de la empresa al Estado. ¿Cuánto? ¿5%? ¿10%? No es necesario más. Con 10% de participación en el capital accionario del Estado, los representantes del Estado van a poder saber los intríngules, tejes y manejes de esa empresa, si es que esa empresa está inmersa en fugas de capitales, explotación de trabajadores, ¿no? Evasión tributaria, etcétera. Pero esos eran los planteamientos. Es decir, te apoyamos, pero eso sí, tú nos das participación en la propiedad. No se trata de 50%, ni 30, ni 15, ni 10, 5 o 10% de participación en el capital accionario, y por supuesto que la cosa comienza a cambiar. Pero yo les pregunto, compañeros, ¿ustedes creen que las clases dominantes actuales van a permitir la aplicación de estas medidas?
Muy bien, ¿y qué decimos en el punto 37? Reformaremos integralmente la legislación tributaria con tendencia a la supresión de los impuestos indirectos que encarecen los consumos del pueblo, ¿no? Y además dice lo siguiente, tales como los que pesan sobre los artículos de primera necesidad, arbitrios municipales de las ferias y mercados, los que graban el pequeño comercio, las profesiones y las aplicaciones útiles del capital no trustificado, reemplazando el actual rendimiento de estos, miren esto que se propone, por los impuestos directos sobre las herencias, donaciones, legados y el mayor valor, plusvalía del sueldo, del suelo rural y urbano y la renta sin excepciones, salvo sueldos y salarios bajos. Ese es nuestro punto 37, reforma tributaria. El día de hoy hablamos del control oligopólico que tienen, por ejemplo, el grupo Rodríguez Pastor sobre las farmacias. ¿Y qué decíamos nosotros en el punto 48 de nuestro programa mínimo? Dictaremos una legislación represiva para las maniobras y especulaciones de los trusts, o sea, de los monopolios, que en ese tiempo se usaba esa palabra, hoy día diríamos oligopolios, ¿no? El punto 52, del cual ya nos hemos olvidado nosotros, sapristas, fomentaremos las cooperativas de crédito, de producción y de consumo. Es decir, a mí, cuando veo esos planteamientos, recuerdo, por ejemplo, la gran debacle de la cooperativa Santa Elisa, o la grave situación de las cooperativas azucareras. Pero esas experiencias negativas, sin embargo, no deben hacernos perder de vista que el cooperativismo es una forma de socializar la riqueza, ¿no? Y ahí está, por si alguna vez queremos nosotros resucitarlo. En el punto 59, miren qué decimos, controlaremos y restringiremos la exportación de capitales. Aquí los compañeros que escribieron esto fueron bastante diplomáticos, ¿no? La exportación de capitales, compañeros, es la fuga de capitales, ¿no? Y la fuga de capitales legal y la que se hace también por lo bajo, ¿no? Entonces, tenemos la fuga de capitales y una idea que aparece en el punto 60, dice, convertiremos en municipales las casas de préstamo. Y esto nos debe hacer pensar en una cosa, compañeros, también impedida por la Constitución del año 93, que es el hecho de no poder crear empresas municipales. Una de las propuestas más exitosas que ha tenido este señor Jadue, miembro del Partido Comunista en Chile, que no fue candidato a la presidencia, lo que es el alcalde de un distrito, como decir, La Victoria en Santiago, es la creación de las farmacias comunales, ¿no? Es decir, la creación de la librería comunal, las farmacias comunales, es decir, pequeñas empresas estatales, porque son empresas del municipio, creadas a nivel comunal. Pero, por supuesto, compañeros, eso es imposible hacerlo con la Constitución del año 93, que prohíbe al Estado participar en la gestión de aquello en lo cual el sector privado está participando, ¿no? La idea de las empresas municipales, compañeros, de las empresas públicas municipales está metida en el punto 60. En el punto 66 se habla otra vez de la necesidad de apoyar a la producción agraria y a cambio, ¿no? Miren lo que dice acá en el último párrafo, en la última oración, a cambio de una correspondiente participación del Estado. O sea, el apoyo del Estado no es gratis, ¿no? Sobre todo para el sector privado, para los grandes privados que existen el día de hoy. Lo mismo se habla en el punto 81, en que el punto 81 es realmente radical, ¿no? Perdón, no es el 81, es el 84. Orientaremos nuestra política en forma de alcanzar en un futuro próximo la nacionalización de la industria extractiva. Ya se imaginan, compañeros, imagínense al compañero Jesús Guzmán planteando la nacionalización de la industria minera y al día siguiente el compañero Guzmán o los compañeros que lo apoyen van a estar en una situación muy difícil con los medios de comunicación, ¿no? Pero eso es el aprismo, eso es lo que somos realmente. Y por eso es que seguimos siendo apristas, porque creemos en esto, ¿no? Y
Además, otro punto que quisiera mencionar, una idea muy importante que se olvida muchas veces, lo que está prescrito en el punto 86, estableceremos la obligación de que un porcentaje de las utilidades de las empresas mineras sea invertido en la creación de nuevas industrias nacionales. Pero si hacemos eso el día de hoy, otra vez está la Constitución del año 93, va a ser tildado de intervencionismo, de controlismo, ¿no?, de afectación del mercado privado. Pero la idea está ahí. Un porcentaje de las utilidades de las empresas mineras del señor Roque Benavides debe ser utilizado en la creación de nuevas industrias nacionales, por ejemplo, en Cajamarca. La idea está allí, en un programa que, según nuestros enemigos, es obsoleto y no tiene vigencia. Vean ustedes en el punto 87, miren lo que dice: procuraremos la inmediata nacionalización de la industria de algunos metales, tales como el vanadio y el oro, comenzando por las reservas, por la reserva de las zonas que los contienen, ¿no? El punto 97 reafirma la jornada de las 8 horas, efectiva para todos los ramos de la actividad humana. Quizás el día de hoy ya nos estemos quedando en materia, quizás habría que plantear por lo menos la semana de trabajo de 40 horas, porque se sigue con la idea de la semana de trabajo de 6 días, ¿no? El punto 98 nos pone frente a establecer el salario y sueldo mínimos según las condiciones de cada región. En el 105, otra vez, miren, crearemos las bolsas municipales de trabajo. Miren ustedes el rol económico del municipio. Es el punto 109 dice lo siguiente: estudiaremos la reforma integral de la educación, con tendencia a la escuela unificada, desde el kindergarten a la universidad, que es un tema que el compañero Jesús Guzmán puede exponer con respecto a este planteamiento de la reforma educativa, que, como decía el compañero Latine, según email que está circulando, el día de hoy se habla de reforma educativa solamente con respecto al rol de la SUNADE, evitando la estafa del surgimiento de múltiples universidades con el nombre de universidades, pero en realidad no tienen la calidad. Pero para nosotros, apristas, la reforma universitaria pues es otro tipo de movimiento, ¿no? No es solamente controlar la calidad de una universidad desde una oficina del Estado. Para nosotros la reforma universitaria es totalmente distinta. Y ese es otro tema que debería ser tocado por el compañero Guzmán o por los compañeros especialistas en los temas universitarios. Finalmente, otra vez, esto sí, a mí me gustó mucho esta idea, la idea que aparece en el punto 162, dice lo siguiente: en materia de obras públicas, Graña y Montero, de Brecht, las brasileñas que nos han saqueado, ¿no? ¿Qué decía el programa mínimo del Partido Aprista? Punto 162. Fomentaremos la creación de una o varias compañías de base cooperativa con participación del Estado, o sea, de una propiedad mixta, ¿no?, las cuales, mediante la licitación de las obras públicas, se encarguen de su realización. Entonces, el negocio de la obra pública ya no es el negocio de la Carín, como se llame la señorita esa, o ya no es el negocio de Odebrecht, ¿no? Es el negocio de estas empresas o compañías cooperativas y con participación del Estado, ¿no? Ahí está la idea en el capítulo de obras públicas. Y finalmente, cerramos con la meritocracia en el punto 179, ¿no? Cuando habla de los ascensos en el Ejército, Armada y Policía, dice lo siguiente: conservaremos e incrementaremos la eficiencia de la institución policial, asegurando su respetabilidad mediante ascensos por mérito. Bien, compañeros, discúlpenme que los haya cansado tanto, son prácticamente una hora, pero hemos dado una rápida revisión, algunas ideas con respecto al Estado antiimperialista, con respecto al Congreso Económico, con respecto a nuestras ideas del programa mínimo, y espero, sobre todo esto último,
que esto nos haga ver, compañeros, que nuestras ideas podrán ser viejas en el sentido de haber sido enunciadas en el año 30, pero la mayor parte de ellas tiene plena vigencia. Por supuesto, necesitan una adaptación al momento actual o al tiempo actual. En algunos casos se necesitan ampliaciones, pero la ruta está trazada ahí, ¿no? O sea, nosotros somos el partido que tiene doctrina, que tiene ideología, que tiene programa, pero que sin embargo no existe como partido. Y en el cual una buena proporción de sus denominados militantes no creen ni en la ideología, ni en la doctrina, ni en el programa de su partido. ¿Cómo podríamos decir? Contradicción, ¿no? El otro día, hace un par de días, me conversaba o planteaba una pregunta a un señor en Twitter. ¿En qué momento se enemistó usted con Alan García? El problema de nosotros no es un problema de enemistarnos con nadie. El problema con nosotros es que este partido nuestro ha sido destruido, compañeros, en estos últimos 30 años. Todo ha sido destruido. Ya hay muchos que a ustedes les plantean estas ideas y simplemente nos van a aborrecer. Pero esto es el motivo por el cual yo sigo siendo aprista, ¿no? Porque creo en esto, porque le doy importancia a estas ideas fundamentales. Y me imagino que ustedes también, compañeros, ¿no? Creo, compañeros, haber abusado de su tiempo y estoy a su disposición, no solamente para sus preguntas, sino para su contraposición, para sus ideas opuestas, para el debate abierto, ¿no? Sin miedo a criticar de ninguna manera. Quisiera decir ahora, me acuerdo que al comenzar mi trabajo en el Ministerio de Economía, probablemente en la primera o segunda semana, me acerqué a Alan García y le dije, compañero Alan, ¿no cree usted que sería interesante presentar un proyecto de ley para la creación del Congreso Económico? Entonces, él me contestó en los siguientes términos, me dijo, la situación económica y política del país ahora, en mayo de 1989, impide que nosotros podamos presentar ese proyecto, ¿no? Pero bueno, yo entendí la situación, que la vivíamos ahí día a día. Pero eso no significa, compañeros, que hayamos nosotros abandonado estas ideas, al contrario. Mucho puede hacer, y basándonos en nuestra ideología, en nuestra doctrina, en nuestro programa. Muchas gracias, compañero Jesús, por presidir esta reunión, al compañero doctor Alba por su organización, y estoy a la disposición para las críticas que ustedes tienen que quieran hacer. Muchas gracias, compañero. Compañero Jesús, por su intermedio, mi saludo fraterno al compañero César. Una vez más nos ilustra sobre los principios y valores del aprismo auroral de Aya de la Torre. Quería preguntar al compañero César, ¿qué hay de la facultad del Estado o función del Estado para promover o formalizar en un proceso de industrialización en nuestro país, que es la base donde todos los pequeños propietarios, pequeños industriales, pequeños mineros, pequeños pescadores, todos los pequeños comerciantes, que son la base sustentable de una economía social, que generarán no solamente fuentes de trabajo, sino que producirán los elementos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de la población, donde estriba la economía social. Gracias por su respuesta, compañero César. Bueno, yo creo que desafortunadamente la experiencia del primer gobierno, en el cual también estuve yo, pesa en este caso, ¿no? Cada vez que decimos o hablamos de la necesidad, por ejemplo, de que el capital estatal participe o que la propiedad estatal se dé en ciertos sectores, inmediatamente dice, hiperinflación, etcétera, etcétera. Lo que usted plantea, compañero, que es lo que plantea la PIB, es un proceso de industrialización dirigido
por el Estado, en el sentido de que el Estado debe decir, bueno, los sectores prioritarios para la industrialización, ¿no? Son el sector 1 en esta región del país, el sector 2 en esta otra región del país, en el sector 3 o esta industria 3 en otra región del país. Pero eso no significa controlismo, poner una pistola en la cabeza a los empresarios, significa que tienen que haber estudios y que tienen que haber decisiones respecto a qué industrializar, en qué zonas, y una vez que estén dadas esas decisiones, probablemente en el marco de un contexto económico, tendría que haber una asociación entre el Estado, el capital privado, el pequeño capital privado y también los trabajadores que quieran participar en esto. Pero ahora la pregunta es, ¿y no puede haber un proceso de industrialización sin financiamiento? ¿Y cómo vamos a hacer para el financiamiento si la banca el día de hoy se orienta en otro sentido? O sea, la banca no le interesa mucho la industrialización. A la banca le interesa mucho obtener grandes réditos en sus colocaciones de capitales. Como ve, compañero Santos, esto implica un cambio de modelo, ¿no? Lo cual no significa abolir la propiedad privada, ni abolir a los empresarios, ni perseguirlos, pero sí implica, ¿no?, un compromiso de como pensaba Aya, es decir, correcto, pongámonos de acuerdo, usted va a pagar sus impuestos, usted va a pagar salarios humanos a sus trabajadores, usted va a respetar las condiciones de trabajo, usted va a respetar su compromiso con el Estado, y si es así, vamos adelante. Eso tiene que darse, compañero Santos, porque si no, lo que vamos a tener es lo que vemos en los partidos de fútbol de la selección peruana. Es decir, está jugando la selección peruana y de repente tenemos propaganda de empresas de apuestas deportivas, ¿no? Es decir, un país no se va a desarrollar con apuestas deportivas. Es decir, ¿qué se piensa hacer aquí? Una especie de Las Vegas deportivo. Yo no digo que se prohíban las apuestas, pero por supuesto, hacer eso sin capacitar a la población acerca de porcentajes de utilidades que tienen estas empresas y hacer esto en un medio de comunicación masiva es terrible. ¿Cuánto ignorante va a caer en la garra de estos señores creyendo que van a ganar en un sorteo 50 mil soles? Por ejemplo, una empresa de apuestas deportivas, compañero Santos, creo que todos nosotros estaremos de acuerdo que no es prioritaria, pero sí es prioritaria, por ejemplo, empresas sí que tengan que ver con la producción alimentaria, con la producción industrial, con servicios básicos como la salud, la educación, el transporte, ¿no? Pero eso, compañero, es para, en esta ideología, ¿no? Inmediatamente pensamos, el Estado antiimperialista debe orientar estas acciones, debe coordinarlas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿se va a permitir eso o va a implicar un violento conflicto político, ¿no? El día de hoy, yo estoy de acuerdo en que esas ideas tienen que llevarse adelante, pero la derecha ha avanzado mucho en términos de manipulación de la opinión pública, que seguramente inmediatamente nos va a saltar en contra por iniciativas como esa, que hay que hacer, compañero. Yo estoy de acuerdo con Matista, con usted. Compañero Vázquez, si me permite una pregunta. Por supuesto. ¿Existe algún antecedente o alguna preferencia de que un organismo similar a nuestro Congreso Económico Nacional haya sido implementado en algún lugar del mundo? Sí, hay, además de la mencionada en Alemania, hay algunas, por ejemplo, que se han hecho en el Ecuador, pero definitivamente no han trascendido, pero podemos efectuar una investigación acerca de esfuerzos parecidos al nuestro, ¿no? Porque la gran diferencia en los esfuerzos de cogestión es que los organismos que efectúan la cogestión no tienen poder político como una cámara, ¿no?, como una cámara económica. Uh-huh. Pero yo creo, compañero Ahmad, que su pregunta
obliga a efectuar una búsqueda, una investigación. Y en una próxima oportunidad habría que decir, bueno, compañeros, de acuerdo con la pregunta que quedó pendiente el compañero Armán, ¿no? Esto es lo que se ha podido encontrar en el mundo. Muchas gracias, compañero Vázquez. ¿Algún compañero que desea hacer una pregunta sobre el tema que ha desarrollado el expositor? Sí, compañero Bulnes, desea hacer uso de la palabra, proceda. Sí, gracias. Buenas noches, compañeros. Compañero César Vázquez Bazán, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Revisando el texto, la propuesta olvidada, y usted ha citado algunas referencias, justamente he encontrado una vinculación o asociación fuerte entre el Congreso Económico Nacional y un Congreso unicameral. Mi consulta es la siguiente. ¿Por qué actualmente entonces los compañeros o un sector del APRA reivindica más bien la bicameralidad, aduciendo de que esa sería justamente una bandera propia del APRA? Esa sería un tanto mi consulta. Y una segunda consulta, ¿qué opinaría usted sobre elevar la presión tributaria a fin de procurar una infraestructura competitiva en el país? Bueno, formulo esas dos preguntas con la reserva del caso, sin duda, ¿no? Muchas gracias, compañero. Bueno, compañero, con respecto a la bicameralidad, o sea, ya hemos visto que como punto ideal se planteaba el Parlamento Funcional Unicameral. Pero recuerde usted, compañero, que para un Parlamento Funcional Unicameral eso significa que no hay una mayoría de diputados o de senadores, o sea, congresistas, electos de la manera tradicional. Es decir, la mayoría en ese Congreso van a ser trabajadores, van a ser agricultores, mineros, trabajadores del sector comercio, elegidos en su respectivo grupo, ¿no? El problema que existe es que la derecha no obviamente no va a permitir semejante cosa. Y se podría acusar, y ese era uno de los temores de Ayala Torre, se podría acusar de que esta iniciativa es una iniciativa fascista, ¿no? Entonces, ustedes mismos han visto que él y el partido aceptan la posibilidad, ¿no?, de una bicameralidad en donde aparece la Cámara Política, electa de la manera tradicional, y la Cámara Económica electa de la manera funcional, en una especie de mezcla de ambos sistemas. Entonces, nosotros no planteamos propiamente el bicameralismo, lo que planteamos es un Congreso Económico como Cámara Colegisladora de un Congreso Político. Ese es el tipo, en todo caso, de bicameralismo que haríamos desde el punto ideológico aprista. Pero aquí no, aquí de lo que se trata el día de hoy es simplemente de tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores al estilo que había anteriormente, ¿no? Entonces, si usted va a tener, compañero, una Cámara Política electa de la manera tradicional con algunas reformas, ¿no? Con muchas reformas, y una Cámara Económica electa de la manera funcional, es decir, electa por los sectores y por las categorías de trabajadores, agricultores, representantes de los agricultores, representantes de los campesinos de la zona andina, representantes de los campesinos de la zona selvática, etcétera. Nosotros aceptaríamos ese bicameralismo, sería un bicameralismo positivo, de avance. El día de hoy, compañeros, todos ustedes saben que los trabajadores no tienen ninguna representación en el Congreso. De esta manera le rompemos el monopolio de la representación política a la derecha. Ahora, la gran pregunta es, ¿y esos trabajadores están identificados con nuestras propuestas, están identificados con nuestra ideología, o caerán en manos de la corrupción también, de los juegos políticos? Entonces, resumiendo, bicameralismo como mal necesario, pero un bicameralismo que incluya Cámara Política y Cámara Económica, que es el Congreso Económico, no un bicameralismo tradicional.
Ahora, con respecto a su segunda pregunta de la reforma de la presión tributaria, sin ninguna duda, compañero, eso tiene que plantearse, y eso está ahí en el programa mínimo. El impuesto a los superricos es algo que tiene que darse. Por ejemplo, compañeros, el día de hoy prácticamente es imposible conocer cuánto pagan de impuestos a la renta, al ingreso, cuánto pagan de impuestos Roque Benavides, Rodríguez Pastor. Es imposible. Esa información es secreta, ¿no? Y ahí, cuando nos enteramos que Rodríguez Pastor tiene capitales que llegan a los 4.000 millones de dólares y de repente paga de impuestos $1 millón al año, si es que los paga, ¿no? Ahí nos vamos a poder dar cuenta de la visible desigualdad. El problema es que la clase empresarial peruana es abusiva, ¿no? Es exigente, abusiva, racista, y no es una clase... No es la burguesía peruana, no es una clase política inteligente como es, por ejemplo, la clase política chilena, que se adapta, ¿no? Que negocia. No, esto no, ellos quieren tener el control total del manejo político del país. Quisiera ponerles un ejemplo que es un poco antiguo, pero es un ejemplo muy interesante. Mientras en el Perú, en los años 70, en del siglo XIX, los grandes civilistas y los grandes guaneros y salitreros se oponían a los impuestos y se opusieron a los impuestos de tal manera que prácticamente no había con qué comprar material de guerra desde antes de la guerra. Los chilenos eran todo lo contrario, ¿no? Los chilenos desde el comienzo de la década de 70 se reunían los empresarios privados y hay documentos que los he publicado en el blog donde los grandes empresarios chilenos más o menos plantean lo siguiente: si el Estado no puede comprar los blindados, nosotros lo pagamos, nosotros ponemos los 2 millones de pesos para comprar los blindados. Esa es la gran diferencia que existe entre la burguesía chilena y la burguesía peruana. La burguesía chilena es una burguesía que dice: ok, vamos a meterle 2 millones a los blindados porque con eso nos hacemos de Tarapacá para Chile. En cambio, aquí los peruanos decíamos: no, ¿cómo nos van a cobrar impuestos? Y después vino Lynch y les cobró impuestos a razón de 2 millones de soles plata, ¿no? En Lima, y ahí sí pagaron, pero pagaron de una manera sucia, ¿no? No sé si ustedes seguramente lo saben, pero ¿qué sucede? Los burgueses fueron castigados por Lynch con aportaciones de millones que tenían que cubrir, por ejemplo, para el mes de febrero o marzo. Entonces, estos señores se acercaron al gobierno de la Magdalena y dijeron: bueno, hagamos una cosa. Nosotros le prestamos el dinero al gobierno de la Magdalena. El gobierno de la Magdalena paga a los chilenos la contribución que están exigiendo, pero el gobierno de la Magdalena nos queda debiendo a nosotros, ¿no? Nos queda debiendo a nosotros los 2 millones que le hemos dado para poder pagar los impuestos. Es decir, la burguesía peruana no aceptaba que ellos podían ser tocados, ¿no? Le transfería el peso muerto de esos impuestos al Estado. El otro día leí un artículo que la presión tributaria en el Perú en este momento está, creo que, en alrededor de 13%, lo cual es bajísimo, por supuesto. Pero es histórico. Estamos en 13%, creo que, desde los años 1960, ¿no? Y no se puede ir a ningún sitio con ese tipo de recaudaciones. Ahora bien, en este momento, en la campaña ideológica, programática que ellos tienen en los medios de comunicación, si usted plantea eso, compañero, inmediatamente le van a responder: ¿pero para qué quiere más impuestos? Si los gobiernos regionales, por ejemplo, tienen muchísimos, muchísimos recursos que no utilizan, tienen recursos para inversión que no los utilizan, ¿no? Es decir, no saben ni utilizar los impuestos que les damos. Así que, ¿para qué quiere usted más impuestos, compañero Bajes? ¿No? Pero, por supuesto, ellos
no van a ver esa fotografía que sale en el comercio hace dos días atrás, ¿no? De niños y con sus madres haciendo cola, durmiendo en la noche para encontrar una cita en el hospital del niño. Lo cual demuestra una tremenda falta de recursos en el sector salud, ¿no? Así que totalmente de acuerdo, la presión tributaria basada en impuestos directos tiene que ir para arriba, ¿no? Eso es lo que plantea el APRIMO siempre, desde los años 30. Gracias, compañero. Compañero Vázquez, quisiera hacer una pregunta. En la actualidad, ¿mediante qué mecanismos, si existen mecanismos más modernos, de algún tipo de inteligencia tributaria para determinar cuáles son las empresas, instituciones o individuos que llevan su dinero a paraísos fiscales o que están comprometidos en delitos tributarios? Claro, eso existe en los organismos de recaudación de impuestos, existen organismos de inteligencia en los países avanzados, y el día de hoy, paradójicamente, el FMI está también en la lucha contra los paraísos fiscales, porque los grandes países desarrollados también están sintiendo la mordida que significa la menor recaudación por las legislaciones tributarias favorables que tienen las empresas, ¿no? Y por la transferencia de estos recursos a países, a los paraísos fiscales. Eso tiene que conformarse, pero ahí la preocupación es, ok, vayamos viendo cuánta gente necesitamos y cuánta gente calificada necesitamos para ese trabajo. Y cuánta gente calificada necesitamos para tener un sistema anticorrupción en la fiscalía que realmente nos dé acusaciones contra los criminales de cuello y corbata, pero que no dure pues 5 años, ¿no? Porque eso ya es una burla. Entonces, todo eso requiere recursos, no solamente recursos. Eso sería quizás uno de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas es ideologización, ¿no? Porque esos técnicos que muchas veces son contratados en esas instituciones no están identificados con los intereses nacionales, están identificados con los intereses de su bolsillo, ¿no? Y pueden trabajar 2 años o 3 años en un organismo de inteligencia tributaria y luego se pasan a trabajar al Banco Internacional, ¿no? Pero, por supuesto, eso, Héctor, que tú planteas, es la construcción del poder nacional, un poder no solamente político, sino un poder de conocimiento, de inteligencia, para ver lo que están maniobrando y haciendo esta gente, ¿no? Es decir, nosotros estamos... La información, por ejemplo, que yo tengo es información internacional. La información que yo tengo la saco de Forbes, de la revista Forbes, por ejemplo, que habla de cuántos miles de millones tiene Rodríguez Pastor. Pero eso no proviene de ninguna institución oficial del Estado peruano, y mucho menos de un organismo ONG, de esos que publican Ojo Público o cualquiera de esos otros, ¿no? Pero eso es totalmente necesario. Eso tendría que hacerlo un gobierno nacionalista, un gobierno aprista. Por supuesto, de inmediato, ahí surgirían, ya ven, los apristas están ahí detrás. Es como seguramente Jesús y Héctor Alba se acordarán cuando en el primer gobierno se quiso pasar a la identificación de los ciudadanos con nuevos documentos de identificación. Inmediatamente se afirmó que el APRA lo que quería era controlar a la población. Pero eso tiene que existir, por supuesto. Esas oficinas de inteligencia, financiamiento a universidades nacionales que investiguen esos temas, es algo que debe existir. Muchas gracias. El compañero Luis Galarza desea hacer uso de la palabra. Proceda, compañero Galarza. Habilite su micro. Buenas noches, compañero. Un saludo fraterno. ¿Cómo están? Todos los miembros que están en la sala. La situación actual, al menos
se ve una estabilidad económica, tenemos recursos, la minería y la agricultura con predominancia capital privado están teniendo utilidades y el gobierno está participando a través de los impuestos, tiene buena caja, pero las utilidades de los grandes empresarios no están reinvirtiendo, están sacándolo. Y lo sacan porque legalmente lo pueden hacer, la constitución actual le permite hacer eso. Bueno, es sabido, no se sabe el monto, pero es sabido que hay buena inversión de peruanos en Colombia, Chile, en los paraísos fiscales, en Ecuador. Y lamentablemente, el crecimiento de esas utilidades, ese crecimiento deben reinvertirse para apoyar el desarrollo. En ese aspecto ellos quieren, como ven, la inestabilidad política, quieren poner sus recursos a buen recaudo. Pero el gobierno está teniendo ingresos grandes, pero no lo sabe distribuir. La corrupción en las regiones, en los municipios, es como un hueco donde se va el dinero y no llega al destino, que es producir y crecer. Y el gobierno este año ha hecho una inversión pública de más de 40 mil millones de dólares que nunca en la historia se había visto. El Banco Central Reserva tiene activos, está llegando a los 80 mil millones de dólares. O sea, financieramente, sino que no se sabe utilizar, porque hay una legislación de que la Constitución imita al gobierno para que actúe de una manera dinámica. El partido, lamentablemente, en la situación que se encuentra, prácticamente fuera del efecto político, no hacemos nada en formar a la nueva juventud para que ellos, en algún momento, tenemos que insurgir. Lamentablemente, no vemos ese futuro cercano. Pero yo creo que ahora se vio antes de la segunda vuelta. Teníamos que escoger entre el cáncer y el CIE, y eso lo estamos viendo. Un parlamento que no sirve, un ejecutivo que no sabe ir la economía del país. ¿Qué hacer? Plantear a una asamblea constituyente para modificar la legislación que le recorta poderes al gobierno que intervenía en la producción. No hay mayoría, no hay consenso. Tendríamos que esperar el futuro gobierno. Pero, ¿qué hay recursos financieros en este momento? Hay recursos financieros. La agricultura y la industria, tradicionalmente, hemos sido siempre mineros y agrícolas. Y la demanda externa todavía está abierta. Hay bastante espacio para absorber esa demanda y seguir con el crecimiento. El crecimiento tiene que ir a la par con el desarrollo. Porque si hemos crecido, no lo vemos en los indicadores sociales, no lo vemos en el analfabetismo, en la salud. O sea que no estamos dirigiendo bien la economía del país. No sé qué le parece la situación actual. Quiero Isabel Vázquez. Compañero, en primer lugar, el ejemplo de la política, sobre todo en los últimos 20 años, básicamente la conclusión que se saca es la siguiente. Vamos a organizar, como le llamo, una carpa electoral. ¿Y cuál es la idea? La idea es capturar un municipio, capturar un gobierno regional, capturar el gobierno nacional. Y una vez que estamos en el poder, vamos a hacer negocios ahí. Ese es básicamente la concepción que existe de política el día de hoy. O sea, la política es el arte del negociado económico el día de hoy. Ya no tenemos, compañeros, no tenemos líderes políticos de cualquiera de las tendencias ideológicas que plantee realmente temas trascendentales para el país. No, ustedes no tienen un debate verdadero sobre reforma educativa, sobre reforma tributaria, sobre reorganización política, ¿no? Y lo que es lo peor es que básicamente
Ahora la gente entiende, ok, yo entro a la política, ¿no? Salgo alcalde de Pueblo Libre y a partir de ahí voy a repartir negocio, ¿no? Ese es el concepto de la política al cual nos ha llevado el neoliberalismo, en gran parte. En segundo lugar, necesitamos cifras, compañero. Necesitamos cifras confiables con respecto a los temas que usted ha señalado, es decir, recaudación tributaria, asignación presupuestal, porque si bien es cierto, pueden haber muchos recursos que no hemos cuantificado o que no sabemos exactamente de ellos, también las necesidades son múltiples, ¿no? Las necesidades son múltiples y se expresan de distinta manera en distintos sectores. Entonces, necesitamos cifras y como les decía al comenzar, ese Instituto Nacional de Estadística debería ser el que nos dé esas cifras. Además, compañeros, lo que usted ha mencionado, que tanto en el Congreso como el gobierno actual son una muestra de lo que hay en la Torre y el APRA habían criticado de los años 30. Es decir, la improvisación, ¿no? Los abogados haciendo discursos en los congresos, etcétera, o ya ni siquiera abogados, cualquiera, ¿no? Patricia Chirinos o cualquiera, la señora Alba, pueden dar grandes cátedras ahora de política. Pero ya no hay realmente movimientos políticos sólidos en torno a grandes ideales, ¿no? Eso no existe. Y esa es una de las grandes críticas que le tenemos que hacer a García, es decir, haber destruido al partido político que pudo en este momento estar presentando o representando una alternativa de poder. Pero la ambición de García por mantener el control personal del partido impidió que surgieran liderazgos que eran necesarios para continuar con la obra aprista, ¿no? El día de hoy, compañeros, realmente lo que necesitamos es lo que ha pasado en Chile. Es decir, necesitamos una nueva generación, ¿no? Pero de gente bien formada, de gente bien capacitada, de gente moral, de gente sacrificada, que diga, esto es lo que necesitamos para el Perú. Pero nosotros sabemos, compañeros, que eso no hay en ningún sitio. A no ser que ustedes me van a decir que el Partido Morado representa ese tipo de presencia política, ¿no? Entonces, levantar a un movimiento político con las ideas similares al nuestro es la tarea, pero es muy difícil, pues, la reinscripción del partido. Pero les planteo, compañeros, realmente necesitamos, ¿no? Y hablo entre la gente moral y honesta de la... Porque para mí, como para todos ustedes seguramente, no hay unión con gente que ha comerciado con la ideología del partido y que ha comerciado con el poder político que le dio el partido. Pero con aquellos que no han comerciado, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo, pues, para promover un grupo de líderes. Digo jóvenes, pero no... necesariamente no todos tienen que ser jóvenes cronológicamente hablando, ¿no? Pero necesitamos un liderazgo. Pero, compañeros, dense cuenta que no es casualidad, o sea, no es casualidad que los medios de comunicación estén cerrados para nosotros, ¿no? No es casualidad que un medio de comunicación entrevista al señor Renzo Ibáñez y que no entrevisten al compañero Jesús Guzmán. Eso no es casualidad, ¿no? Es decir, dentro de la terminología inventada por la derecha, nosotros somos antisistema, somos antisistema neoliberal, y por lo tanto estamos fuera de juego. Los medios de manipulación de la opinión pública no van a permitir surjamos en este momento. Es muy difícil, ¿no? Pero de ahí... Otra vez nos viene a la cabeza lo que decía de la Torre, ¿no? No hay buenas ni malas masas, hay buenos y malos dirigentes. Es decir, eso es algo que nos cae a nosotros, ¿no? Comenzando por mí,
Es decir, ustedes me podrían decir, compañero Vázquez, ya pues, regrese a Estados Unidos, ¿no? Y podrían decirle a otros, al compañero Alba, ya se necesita que usted venga a organizar aquí en el Perú, ¿no? Es cierto, todos somos culpables. Y nosotros hemos escogido, en mi caso, hemos escogido la posibilidad de estar en el extranjero y hacer algo de actividad política en favor del partido. Pero realmente los que tienen la responsabilidad histórica van a ser los compañeros de posición, ¿no? Es decir, ustedes, los compañeros, ¿cómo lograr eso? Es una tarea, pues, una tarea de teje y maneje, pero como repito, no hay teje con gente corrupta o con gente que ha traicionado los ideales del partido. Y yo estoy también tan preocupado como ustedes por esto. Y termino esta parte, esta pregunta, diciendo lo siguiente. El Comando Nacional de Acción del Partido determinó el voto viciado. Y básicamente lo que decíamos es, esta es una elección entre improvisados. Y así ha sido. Y permanentemente les pedíamos, sobre todo al candidato que se suponía tenía el apoyo popular, que era Castillo, o Perú Libre, le decíamos, señor, el 28 de julio usted restituye la vigencia de la Constitución del año 79. Nada, ni una palabra sobre la Constitución del 79, ¿no? Porque justamente de esa manera nos evitamos ir a unas nuevas elecciones, ¿no? Y con resultados que probablemente van a ser muy similares a los que arrojaron las elecciones que determinaron la formación de este Parlamento, ¿no? La cosa hubiera sido distinta si se hubiera restituido la Constitución 79, y se decía muy bien, ¿no? Vamos a darle a la Constitución 79 tiempo para ver qué ajustes hay que hacer. Y convocamos a una asamblea constituyente para el año 23 para efectuar los ajustes y modificaciones necesarias. En ese momento los apristas diremos, muy bien, compañero, se necesita un congreso económico en todo esto, ¿no? Se necesita levantar la prohibición que existe para poder tener, por ejemplo, farmacias comunales a nivel de municipios. O sea, hay que ir contra la subsidiariedad del Estado, ¿no? Pero esta gente definitivamente no tenía ningún interés en efectuar cambios sustantivos, ni tenía idea de los cambios sustantivos, ¿no? Cerrón es un tipo que, como podríamos decir, Cerrón es un tipo que sirve para la universidad, para el debate ideológico en la universidad. Pero si a Cerrón lo ponen en una tarea ejecutiva, ahí se van a notar seriamente sus limitaciones. Y eso es obvio, sobre todo tratándose de una persona, ¿no? Yo he visto el trabajo que se hizo en la Comisión de Plan de Gobierno del año 83 al año 85, y eran cientos de personas trabajando por lo menos 2 años para tener una idea de qué hacer con el país. Y finalmente esa idea se fue al tacho de basura porque vino Carbonetto y vino Carlos Franco, y el modelito de ellos que habían creado en socialismo y participación, que habían creado en el Instituto de Investigaciones que tenía Carlos Franco, ese fue el que finalmente fue el programa económico del partido, ¿no? Entonces, falta gente capacitada, no la tenemos. Las universidades han sido desmanteladas, ustedes saben, prácticamente los cursos de realidad nacional, de ciencias sociales, de investigaciones de la realidad económica peruana, prácticamente no existen, o si existen son puramente propaganda neoliberal. Es una situación difícil, ¿no? Y otra cosa muy importante, compañeros, las izquierdas, las distintas carpas electorales que se llaman de izquierda, siguen con sus tendencias de creer que ellos son los únicos que son de izquierda. Todos los demás son cualquier cosa, pero ellos son los únicos que son de izquierda y no plantean, no hay planteamientos concretos, no hay planteamientos concretos que sirvan para movilizar a la población en favor de eso, ¿no? Así que esa es la situación difícil. Es un gran reto para los líderes, compañeros. A veces da ganas de tomar un avión e irse para allá, ¿no? Pero después uno se da cuenta de los problemas en que se va a meter y de los choques con la realidad que uno va a tener. Pero
Y digo esto para contribuir a ustedes, compañeros, para contribuir, como si ustedes son los que tienen que llevar adelante, si ustedes están en el Perú. Hay otros que estamos fuera y sabemos lo que pasa en el Perú. Pero yo me vuelvo loco pensando en la miseria, en la pobreza de los cinturones de habitacionales que existen en torno a Lima, en torno a las principales ciudades del país. Es decir, pensar solamente en una reforma urbana, en entregar lotes con servicios, en entregar terrenos, en lotizar, en crear caminos, en crear oportunidades de empleo, es una tarea pues gigantesca, ¿no? Es una tarea gigantesca y desafortunadamente no hay, pues no tenemos, ni nosotros ni ellos, los de la izquierda, tienen otras alternativas, a menos que surja por ahí un Gabriel Boric, ¿no? Que comience a tejer y a tejer y a tejer, ¿no? Pero desafortunadamente no lo vemos, ¿no?